Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, estas son las noticias más relevantes para empezar el día con Mega Noticias Zacatecas este sábado 30 de noviembre. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, actualmente de manera anual, se tiene un registro de entre 15 y 20 casos nuevos de hepatitis C, que hasta el día de hoy no tienen acceso a tratamiento antiviral para este diagnóstico. El rango de edad de pacientes oscila entre los 28 a 49 años, afectando más al género masculino que femenino. Con el ahorro de medicamentos antivirales, se adquirirá fármacos por parte de la Federación para poder atender la epidemia que se tiene de hepatitis C de la población en general. Ezequiel Reyes Durán, responsable estatal del VIH-SIDA, señaló que para el 2020 se instalaron 2.8 millones de pesos en el presupuesto para garantizar el acceso a los tratamientos para hepatitis C. Actualmente, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas tiene 80 expedientes aperturados en atención a personas de familiares desaparecidas. Tan solo en el 2018 se realizaron 30 búsquedas en campo. De acuerdo al titular de la comisión, Evelardo Ramírez, se asignó a un asesor jurídico y 3 criminólogas para realizar estudios de contexto y posteriormente salir a campo a hacer búsquedas efectivas, sobre todo en vida, lo cual es prioridad dentro de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada. Durante el presente ejercicio, la Federación otorgó 11 millones de pesos para la compra de equipamiento como localizadores, georradares, drones y demás equipamientos. Sin embargo, hasta el momento únicamente se tienen 2 vehículos. Fátima Rosalía Ramírez Martínez, jefa de Departamento de Fondo de Protección contra los Gastos Catastróficos de la Secretaría de Salud de Zacatecas, señaló que existe un retraso en la compra de estos medicamentos debido a algunos problemas con la empresa proveedora. Se espera que a partir de la semana entrante se cuente con las fórmulas al 100%. Actualmente en el estado se tiene un desabasto en medicamentos para pacientes con cáncer de mama. A la fecha, se han atendido un promedio de 159 pacientes, de las cuales 15 necesitan de manera inmediata el medicamento para su tratamiento. Desde el 7 de noviembre del año en curso, no se cuenta con esta provisión. Usted ya se encuentra informado para empezar el día con Mega Noticias Zacatecas. Para empezar el día, Zacatecas.